Hoy es Nobu el que cocina y va a ser el protagonista de esta jornada, que vamos ahora a entrevistar a los grandes chefs, algunos de ellos podremos entrevistar seguro, y vamos a continuar ahora en el fotocall haciendo muchas fotos en esta jornada gastronómica, cocinando a cuatro manos, el segundo día ya que nos encontramos aquí. Así que en esta cuarta edición vamos a conocer los ingredientes, esta receta, los ingredientes para el éxito de estos grandes chefs. Bueno, aquí tenemos un andaluz con toda la gracia y el salero del mundo, es Paco Morales, de Cordobés, su restaurante Nur y que es nueva estrella Michelin. Bueno, estamos encantados de saludarte, Paco, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo se siente uno cocinando aquí con todas las estrellas? ¿Cómo definirías este momento? Bueno, la verdad que nosotros estamos metidos en esta vorágine, es como normal, ¿no? Y no somos conscientes de lo que es, ¿no? Hacer un tributo a Nobu, ¿no? Que es unos cocineros a nivel Japón y peruano de lo más conocido del mundo, ¿no? Que Dani haya hecho ese tributo y no haya invitado a muchos amigos suyos, ¿no? Yo creo que es un lujo, ¿no? Y un privilegio, ¿no? Poder estar aquí. Bueno, el imperio de los sushi, ¿no? Sí. ¿Crees que aquí en Andalucía estamos acostumbrados a comer? Bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de comida, ¿no? Recuerdo que cuando los monjes fueron a Japón, ¿no? Ir con portugueses y andaluces, se llama lo que es la tempura, ¿no? Que se conoce ahora mundialmente, ¿no? Por la cocina japonesa, ¿no? Pero el origen es nuestro, ¿no? Y lo llevamos para allá, ¿no? Bueno, yo creo que cada cultura y cada cocina tiene su idiosincrasia, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De cada sitio, ¿no? Bueno, en Andalucía cada vez se está abriendo todo un poco más, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? De que la gente tenga la mente más abierta cada vez más, gastronómicamente hablando. ¿Cuál han sido la clave de tu éxito con tu estrella Michelin? ¿Qué diríamos que serían los ingredientes para conseguir una estrella Michelin? Bueno, al final pasión, entrega, mucho trabajo, trabajo que nunca se ve y mucha dedicación, mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo mucha empatía, ¿no? Con tu equipo, con el cliente y bueno, y trabajar muy duro, ¿no? Al final es un tema de trabajar muy, muy duro, ¿no? Para poder llegar a la excelencia, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ese es nuestro camino. ¿Y todo lo que estáis haciendo dentro? Que tengo mucha curiosidad. Bueno, la verdad que dentro estamos ultimando detalles para que los 90 clientes que vienen esta noche se vean satisfechos y con la expectativa colmada, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco nerviosos todos. ¿Los ingredientes que tenéis? Bueno, hay mucho, ¿no? No hay mucho caviar, hay mucho atún, hay mucho tartar, muchos tartares, lo que es el Nobu de atún, también mucho caviar. Y bueno, nosotros tenemos una berenjena con comino, hemos hecho un ceviche andalusí en honor a él, con unas cañadillas cocidas, ¿no? Algo muy andaluz, ¿no? Sí, verdad. Está encantado, ¿no? Sí, exacto. Muy, muy contentos. ¿Habías comido en alguno de sus restaurantes? Sí, porque creo que tiene 30, ¿no? Sí, sí, sí. En Londres estuve. Londres, ¿no? Exacto, sí, estuve una vez. Sí, no, bien, muy bien. La verdad que es un icono, ¿no? De la cocina mundial, Nobu. Felicidades y muchas gracias por atendernos. Bien, vale. Un saludo. Paco Roncedo, que este año es la segunda vez que lo entrevisto, la primera vez ahí en Madrid, en Fitur, ahí en la empresa está tan bonita de Pullman Tour de los cruceros y que lo vemos mucho en todos los anuncios televisivos, pero hoy aquí, ¿no? Cocinando a cuatro manos. Hombre, no podíamos faltar aquí con Dani, al que hay que agradecerle en todo momento todo esto que hace para juntarnos y bueno, al final la excusa de que venga Nobu es para juntarnos a todos, ¿no? Pero sí, ya me imagino, ¿no? Se cocina, sí, hombre. Sí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran conocimiento de la cocina de Nobu porque hemos ido muchas veces a su restaurante y siempre nos ha parecido un chef magnífico. Y bueno, hemos intentado hacer cada uno nuestra propia versión de alguno de sus platos
Yo he hecho una guioza de tinta de calamar, donde he querido aunar un poco la tradición del guiso de los calamares en su tinta de toda la vida con una guioza. Y la verdad es que es un plato divertido, sabroso y bueno, que va muy en la línea de todo lo que han hecho los colegas. ¿Cuál ha sido tu plato más osado? No es que tú dices, he sido muy osado con este plato. Bueno, yo creo que la paella de aceite de oliva que hicimos es muy osado, porque al final hemos cambiado el arroz y un plato muy tradicional como la paella, al que la hemos cocinado, que sabe a una paella tradicional de toda la vida, pero donde no hay granos de arroz y es todo aceite de oliva. Quizás ese haya sido el más osado, pero también es un plato que ha gustado mucho. Bueno, cuéntanos un poquito también de tu vida profesional, ¿no? Este año con los cruceros, si tenías alguna novedad, algún proyecto para contarnos nuevo. Bueno, no, seguimos en los proyectos, lo que pasa es que como año tras año pues vamos cambiando, vamos intentando evolucionarlos, mejorarlos. Estamos ahora preparando todo lo que va a ser Sublimotion el próximo temporada, que empieza en junio, los cambios de carta en el restaurante, Pullman Tour con los cambios de carta y todo en los cruceros, y bueno, la verdad es que tenemos una vida bastante, bastante ajetreada. ¿Y tu receta para el éxito, cómo lo estás teniendo tú? Pues la de todos los colegas, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Pero también dejando un ratito para ti, para tus amigos, tu familia, para dedicárselo, para realmente desconectar de vez en cuando, que creo que eso hace que te limpie la cabeza y que puedas trabajar con más eficiencia. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti, gracias. Sí, seguimos. Albert Adrià, que nos complace conocerlo en persona, poderlo hoy entrevistar. Y bueno, estamos aprendiendo mucho en esta jornada, ya en esta cuarta edición. Y ya para nosotros, ya bueno, vamos avanzando con estos grandes profesionales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí, por tercera vez. ¿Cómo usted está viviendo esta jornada? Con todas tantas estrellas Michelin, con este gran artista, el Imperio de los Sushi, ¿cómo se vive esta? Bueno, nosotros dejamos el ego en la puerta y somos grandes amigos, entonces hay una gran camaradería, una gran amistad por parte de todos, y es como un día de vacaciones para nosotros, es como ir a Disneylandia, al poder estar todos juntos, dejando los teléfonos a un lado, el negocio, y centrarnos aquí en cocinar, que es lo que nos gusta. ¿Cuál es el plato que estás preparando? Bueno, a mí me gusta arriesgar, entonces el año pasado ya lo hice, me salió bien, vamos a ver si este año me sale. Y vamos a hacer ni más ni menos que un postre con erizos. Puede parecer raro, pero el erizo es muy dulce y entonces lo vamos a acompañar con un consomé de melón caramelizado, que digamos que prolonga con el azúcar al erizo, y acompañado de un granizado de sake. En la prueba hemos hecho 22 para probarlos todo el grupo y ha gustado mucho, con lo cual estoy tranquilo ya. Pero hay que ser valiente y hay que arriesgarse, ¿no? Homenajeamos a un cocinero japonés, con lo cual pues erizo, sake, yuzu, miso son los componentes o ingredientes que lleva el plato. No me queda ninguna duda que soy unos grandes artistas y unos grandes creadores de la gastronomía en esta fusión, porque la fusión es importante. Hoy día se fusiona todo, tanto la música, la cocina, es importante, ¿no? En su caso, hablamos de Nobu, que es un japonés de origen, un peruano, bueno, es un japonés peruano, con lo cual él lleva la fusión innata en sí mismo. Cambia mucho el sentirte peruano siendo japonés, o japonés siendo peruano, ya que no fuerzas esa fusión, ¿no? Robuchon decía una cosa, que la fusión tiene que servir para la difusión y no la confusión. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Encantada de poder haberte entrevistado en esta ocasión, y que bueno, yo no sé cuál es vuestro ingrediente para el éxito, pero igual me quiere decir uno de ellos. Yo creo que la humildad. No encuentro mejor ingrediente que ese. Muchísimas gracias por atenderme. Enhorabuena. Gracias. ¿Ya? Vale, con Dani. Bueno, Dani García, que lo hemos cogido un poquitito, que estaba ahí, que se iba con tanto, una tarea muy grande, y organizar todo esto no es fácil. De verdad que eres un genio, Dani, que cómo está yendo la jornada. Dime, no, tampoco te quiero entretener mucho. Estamos bien, ¿no? Un poco de presión, ¿no? Ahora la verdad que son momentos más complicados, ¿no? O sea, porque siempre el previo a, y con ganas de que empiece y que ya empiecen a salir el primer plato, el segundo, ya vamos calentando y ya. Y ya sale todo, ¿no? Pero sí es complicado, ¿no? Somos muchos cocineros en una cocina que es grande, pero es reducida para ese tipo de eventos, se queda pequeña. Y bueno, yo espero que salga bien, porque al final de todas maneras son grandísimos profesionales y todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tú comentaste ayer que había ido a los restaurantes de él a comer, que lo ha seguido, bueno, donde ha estado, se ha ido ahí, ¿no? ¿Cuál es el plato, por ejemplo, que te ha gustado más?
Bueno, a mí me encanta de Nobu, por ejemplo, el New Style Sashimi, me gustan todos, los de ostra, gamba, atún, o sea, salmón. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Pero también, no sé, platos como el Rock String with Spicy Cream o el Black Cod con miso, ¿no? Hay cientos de platos que realmente han cambiado el mundo, ¿no? También de la gastronomía y que han aportado muchísimas cosas, ¿no? Yo estoy entrevistando a los grandes, che, y estoy alucinando porque incluso me han dicho un postre con erizo, que me quedaba así. Sí, hay un prepostre de Albert que es absolutamente genial, ¿no? Que es con erizo y con sake. Y que bueno, es un prepostre que abre lo que es te abre la boca y te pone ese punto también dulce, yodado del erizo con el sake, ¿no? O sea, está buenísimo. Además, hacemos la suerte lo hacemos cada año a mediodía, probamos el menú nosotros mismos, ¿no? Y así también podemos poner los platos en orden y, bueno, la verdad que bien. Ese año el menú, la verdad, ha sido muy bueno, o sea, hemos probado absolutamente todo y yo creo que quedará genial. Muchas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Hoy por fin podemos saludar a Jorge Mansún, que ayer lo vimos súper atareado, atendiendo a todo el mundo, el alcalde, bueno, muchas personalidades que vinieron, del mundo también de la hostelería, y eso está muy bien, como buen director te toca. Así que buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mira, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Tú que lo estás viendo más de cerca que nosotros. Bien, 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 estamos encantados. Hoy es el segundo día, como saben, pero es el día principal, el evento principal, y estamos encantados. Con Nobu, ¿has tenido ocasión de...? Sí, estuve, como sabes, vamos a abrir Nobu precisamente ahí nosotros. Yo estuvimos reunidos con él una hora, hora y pico, y muy bien, un tío encantado, realmente buena gente, muy, muy simpático. Yo creo que he entrevistado a alguno de ellos hoy, que he sido muy feliz entrevistándolo. Veo que tiene una cantidad de valores y... Sí. Fíjate, es una persona que antepone muchas cosas del negocio, sobre todo, al buen servicio, al corazón, pero al corazón no como el órgano humano, sino con el corazón que hace las cosas, el sentimiento con el que hace las cosas, el agradar a la gente, el cuidar al empleado. Y son, va a sonar un poco a cliché, pero son un poco los valores que también tenemos aquí de alguna manera. Entonces, estamos haciendo muy buenas migas con él, digamos. Habrá una quinta edición, que ya la rueda de prensa ya no adelantaba. Mira, ya me lo han preguntado varias veces hoy, eso hay que hablar con Dani. Yo diría que sí, pero bueno, Dani tiene la última palabra aquí. Se presenta ya la Semana Santa en el Hotel Puente. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos unas previsiones fantásticas, tenemos previsiones muy buenas. La temporada alta va a ser mucho más extensa este año y nos estamos preparando para ello. Es muy buena. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad que lo sé, genial, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con doña Rocío Pimentel porque ellos son los patrocinadores de todo este evento. Ellos han hecho posible, ¿no?, que la prensa tengamos todo a nuestro dossier bien documentado con esas estrellas Michelin, y además también los comensales tienen un libro que también lo han hecho ellos, esta gran empresa de muchos años, ¿no, Rocío? Es así, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, un placer verte. ¿Cómo ha sido como esta colaboración? Bueno, pues es precisamente además el cuarto año que colaboramos con ellos, son clientes habituales, todo el material impreso del grupo lo hacemos nosotros, y entonces, pues bueno, siempre precisa unas jornadas tan grandes como esta, que se han convertido en la segunda jornada gastronómica más importante del mundo, pues claro que precisan de los mejores, y entre ellos, pues Ofiprim. Ofiprim está ahí en todo, ¿eh? Está ahí en todo, ¿no? En todo, Elena, la verdad que es que hay que moverse, si no es... O mueres, o sea, o te mueves o te mueres, esto es así. Y la verdad que nos sentimos súper orgullosos de tenerlos como clientes, de estar aquí esta noche y bueno, y de todo. ¿Te acuerdas qué cantidad de dorsal habéis hecho, qué cantidad de libros habéis hecho? Pues mira, hemos hecho 480 libros. Además, este año hemos utilizado una técnica especial que es el barniz 3D, que lo que consigue es realzar ese diseño tan bonito que hacen ellos, así que estamos, ya te digo. Ha quedado precioso, que tiene la mano, eso es inevitable. No, además se dejan aconsejar y eso hace que el cliente, pues al final, los productos finales queden perfectos, porque es como cuando vas a la peluquería, tú puedes tener un pelo rizado y a lo mejor tú lo quieres corto y no te queda bien, y la peluquería te aconseja y ellos se dejan aconsejar, así que estamos muy contentos. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a ti, Elena, un placer verte.
gastronomía y cocinando a cuatro manos, los proveedores de las frutas y verduras han sido Eladio. Y aquí estás en persona. Pues sí, la verdad que un año más nos hemos sido elegidos y para nosotros es un honor, Elena, un honor, poder estar aquí con apoyando este evento tan importante. ¿Cuántos kilos de fruta y verdura habéis suministrado para la vacía? Hombre, yo la verdad que de memoria no sé decirte, pero mucho, mucho, mucho y sobre todo productos muy especiales, muy especiales. Estás aquí saludando a Nobu, ¿qué le ha parecido? Para nosotros un honor, para mí un honor, grandísimo. Humilde, ¿verdad? Hombre, ya lo digo, ya lo digo. Así es, Elena. ¿Satisfecho con el evento? Muchísimo, muchísimo y súper agradecido. Enhorabuena. Gracias, Elena, gracias, gracias. Gracias. Este es un evento en el que hay muchos grandes chefs y no lo podemos saltar a nuestro querido Simón Padilla, que bueno, ha sido el arma de Puente Romano, la cocina, muchos años, Simón, y no te pierdes una, aquí estás también apoyando. Bueno, es una noche muy especial a cuatro manos, haciendo un homenaje a Nobu, con nuestro querido colega de siempre, con Ferran Adrià, con Juan Mari Arzá, pues, con todo lo histórico, ¿no? Con todo lo histórico, y nos sentimos muy a gusto, muy cómodo con ellos y con todo lo que estamos haciendo aquí esta noche. ¿Cómo definirías a Nobu? A Nobu como, bueno, un gran profesional, un hombre muy serio, se toma la cocina como hay que tomarla, muy profesional, muy seria, muy serio, y es un crack de la cocina japonesa. ¿Cómo se organiza tanto che juntos cocinando? Tú que eres un gran che, ¿cómo se lleva todo esto? Bueno, ¿cómo se lleva en el interior de la cocina? Pues se lleva con mucha pasión, hay que ponerle mucha ilusión en lo que haces. Y bueno, Dani García, pues desde que inventó a cuatro manos, la verdad que cada vez pasa más y nos da pues esa posibilidad de conocer a grandes profesionales, de estar aquí con ellos, de charlar y de traerlos a Marbella, que es nuestra querida Marbella, que lo estamos agradeciendo mucho. Estoy entrevistando a algunos de los chefs, Estrella Michelin. Bueno, algunos me han comentado alguna receta muy osada. Nunca te lo he preguntado a ti. ¿Cuál ha sido tu receta más osada? ¿Cuál ha sido tu comida, tanto en dulce o salado, la más osada que te has hecho, según tu opinión? Bueno, pues mira, una receta muy osada mía que me gusta, pues es, oye, pues unas de nuestra tierra, de aquí, de los diferentes gazpachos con diferentes productos y también de la serranía de Ronda, pues una sopa de tomate con espárragos de por aquí, cuando los tomates tan buenos son extraordinarios, con unos huevos estrellados. Hay muchas cosas de la cocina tradicional y unas papas de cazón. Y en amarillo también está muy rica, porque no, ¿no? Claro que sí. Y un gazpachuelo malagueño que se nota muy bien. Gracias, gracias. Hasta luego.